El diario del Capitán Arsenio, La máquina de volar. Este es un libro escrito e ilustrado por Pablo Bernasconi, de la Editorial Sudamericana. Mirar al cielo. Volar es uno de los anhelos más antiguos que se conoce. Ha inspirado cientos de creaciones fantásticas, desde Dédalo, el arquitecto griego, hasta los exitosos hermanos Wright. La historia vio pasar innumerables aventureros cuyo único y peligroso deseo fue acompañar el vuelo de las aves. Un imprudente capricho que muchas veces terminó en fracaso. Científicos, filósofos, doctores, pero por sobre todo locos, pueblan esa extensa galería de precursores de la aviación. Cada uno hizo su aporte, a veces acertado, a veces no tanto. Esta es la historia de uno de ellos. El final y el principio. Manuel J. Arsenio fue maestro quesero, herrero, buzo y, sobre todo, un precario capitán de navío, al que se le asignaban las tareas más sencillas, que aún así arruinaba. Quizá esta razón terminó por alejarlo de sus variadas profesiones para meterlo de lleno en las páginas de la historia de la aviación. Lo cierto es que, con escasos conocimientos de física y mecánica, con materiales inservibles, pero con paciencia y obstinación, el capitán Arsenio decidió un día del año 1782 construir el primero de una larguísima lista de excéntricos proyectos que cambiarían su vida. Dice el capitán Arsenio: «Mis días de navegante han terminado. Me retiro con elegancia y oportunamente para inaugurar una nueva etapa que sin duda dará que hablar. Voy a lograr lo que la humanidad ha soñado por siglos. Crearé la máquina de volar». Capitán Arsenio, 1 de mayo de 1782. ¿Cómo conocemos hoy al capitán Arsenio? Su diario fue encontrado por casualidad hace algunos años, en circunstancias a las que luego volveremos. Data de 1780, es decir, antes de los Wright, antes de Otto Lilienthal, antes incluso de George Cayley. Es el manuscrito sobre aviación más valioso y más antiguo que se conoce, después de el de Leonardo da Vinci. En sus 90 páginas, llenas de bocetos, garabatos y anotaciones técnicas, se desarrollan 17 máquinas de volar, de las que aquí examinaremos unas 6. Son proyectos inocentes, exactos, desatinados y prodigiosos. Por fortuna todavía se puede leer el texto y los diagramas que nos remontan a la época y nos develan el misterio oculto del inventor frente a sus pensamientos. El capitán Arsenio escribe: «¿Por qué las aves pueden y nosotros no? ¿Qué designio impide al hombre conocer el mundo desde arriba, paladear las nubes, deshacer las distancias?» Capitán Arsenio, 7 de junio de 1783. Proyecto número 1. Moto Canario. El Moto Canario fue un proyecto ingenuo que le llevó muchísimo tiempo de trabajo. Evidentemente le resultó más difícil al capitán conseguir los canarios y atarlos con un cordel que levantar vuelo. Aunque el descubrimiento fue revolucionario, se tardó 2 días y medio en bajar al capitán del árbol en que quedó enroscado. Escribe el capitán Arsenio en su diario: «Las carreras son tiradas por caballos, los trineos por perros, el arado por bueyes. Creo que si concentro en las aves la fuerza sustentadora, podré ganar las nubes. No puede fallar». Capitán Arsenio, 3 de febrero de 1784. En su diario de vuelo, el capitán Arsenio narra paso a paso lo sucedido con su moto canario. 1. La selección de los voluntarios es exhaustiva y exigente. Solo recibo a los que tienen alas. 2. Comienzo la carrera y las aves aceptan el desafío. La gloria es mía, mía. 3. Despego del suelo, tengo control de la altura. Mis huesos sienten el cambio, ya soy casi un pájaro más. 4. Al parecer y sin aviso, algunos de los motores cambiaron de dirección. No se dirigen hacia donde yo quiero. 5. El cambio de dirección provoca rotura de tensores. Nota, la próxima vez usar cable de acero en vez de hilo de lana. Me dirijo peligrosamente hacia un árbol.
6. El moto canario necesita mejoras. A. ¿Debo elegir pájaros más obedientes? B. ¿Debo hacer la próxima prueba en una llanura sin árboles? C. ¿Debo llevar siempre una escalera? Proyecto número 2. Cinta voladora. Para que este proyecto fuera exitoso, el desafío físico del capitán Arsenio resultaba determinante. Al correr sobre la cinta, la aceleración le permitiría batir las alas a tal punto que la máquina despegara del suelo. El elemento de control de dirección es desconocido. Lo siguiente lo escribe el capitán Arsenio en su diario. Puedo separarme del suelo corriendo enérgicamente y haciendo que ese esfuerzo se traslade a las aletas, multiplicado 30 veces por el efecto de las poleas transmisoras. Carreras más alas igual el paraíso. No puedo fallar. Capitán Arsenio, 23 de marzo de 1785. En su diario de vuelo, el capitán Arsenio narra paso a paso lo sucedido con su cinta voladora. 1. Cuenta regresiva. Me preparo para la gran carrera. Tengo fe. 2. Comienzo la aceleración. Las alas responden bien. No me elevo todavía. 3. Cuando llego a la velocidad máxima, la máquina se separa del suelo. Empiezo a cansarme. 4. Mecanismos en orden. Equilibrio controlado. El prototipo es un éxito. Por ahora. 5. Escucho algunos ruidos raros que provienen de las poleas. 6. Parece haber un pequeño problema en el ensamble. 7. Sí, hay un pequeño problema, pero tengo todo controlado. ¡Aterrizaré ahí! 8. Necesito llamar a un doctor. Proyecto número 3. Sacacorchóptero. Nadie sabe realmente en qué pensaba el capitán Arsenio cuando concibió este proyecto. Lo que sí se sabe es que se concentró tanto en despegar del suelo que se olvidó de una parte sustancial del problema: cómo mantenerse en el aire. Escribe el capitán Arsenio en su diario. Todos los mecanismos de propulsión anteriores eran erróneos. Necesito encontrar la forma de que mi generoso peso venza la gravedad. La comprensión de una espiral de metal debería ser la solución. Pronostico un gran salto. En la espalda me pongo estas alitas y listo. No puede fallar. Capitán Arsenio, 15 de noviembre de 1785. En su diario de vuelo, el capitán Arsenio registra. 1. Todo está listo para el despegue. El salto es posible. 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 3. La aceleración es violenta. He vencido la fuerza de gravedad sin problemas. 4. Ya pasé las nubes. Es ahora cuando actuarán las alas. 5. Descenso totalmente bajo control. Aunque las alas no responden como pensaba. 6. El doctor no contesta. Llamaré al veterinario. Proyecto número 4. Submarinóptero. Esta es una de las pocas ocasiones en que, por obvias similitudes con los submarinos de la época, se comprueban los antecedentes náuticos de nuestro héroe. El submarinóptero tiene las virtudes y los defectos de lo que luego conoceremos como el dirigible. Mediante un compartimento lleno de hidrógeno, el peso del aparato se aligera y lograba así flotar en el aire. El problema residía en que el gas era altamente inflamable y la cabina de madera. Resultados a la vista. Escribe el capitán Arsenio en su diario. Mezclando ácido sulfúrico con hierro obtengo un milagroso gas, ligero y abundante, con el que intentaré volar como una nube. Pero esta vez aprovecharé mis conocimientos náuticos para controlar mejor la dirección. ¡El triunfo es mío! ¡No puedo fallar! Capitán Arsenio, 27 de abril de 1786. En su diario de vuelo, el capitán Arsenio registró lo siguiente. 1. La cápsula de hidrógeno está llena. El ascenso es inminente. 2. Me elevo a gran velocidad. Controlo dirección y altura. 3. Sigo en ascenso. Percibo un leve olor a quemado. 4. La temperatura en la cabina está subiendo. 5. Me precipito a tierra envuelto en llamas.
6. Debo recordar traer siempre un balde de agua. Proyecto número 5. Quemador de ilusiones. Llamativamente, este aparato es el precursor de la turbina moderna. El capitán Arsenio combinó combustible con aire caliente comprimido, generando una violenta expulsión de gases. Si bien la primera unidad estalló en 1000 pedazos, se convirtió al menos en una de las más memorables ocasiones en que Arsenio logró volar por los aires. Escribe el capitán Arsenio en su diario: he descubierto que la compresión de gases en un cubículo, estimulada por la acción de 4 ventiladores pequeños, es poderosa como una estampida de toros. Si tan solo lograra controlarla y dirigirla en una dirección, veo estrellas en mi futuro. No puede fallar. Capitán Arsenio, 27 de abril de 1786. En su diario de vuelo del proyecto número 5, Quemador de Ilusiones, el capitán Arsenio registró paso a paso lo sucedido. 1. Tanque de gas completo, ventiladores en marcha, mandos libres, encendido. 2. 9. 8. 7. Quizá primero debería haber probado el aparato con una ratita. 6. 5. Espero que ese olor sea normal. 4. 3. Ese ruido no puede ser normal. 2. 1. ¡Mejor me bajo! 3. ¡Eau! Siento el cerebro en la punta de los pies. No estaba en mis planes elevarme tan rápido y menos dejar el aparato en la tierra. 4. La fuente de energía es un éxito rotundo. El ascenso es tan contundente como un disparo e igual de dañino. 5. La etapa de descenso está aquí controlada y va según lo previsto. Ahora también preveo que voy a estrellarme contra esas rocas. 6. Milagrosamente el aterrizaje fue menos duro de lo esperado. Voy a arrastrarme hasta el punto de despegue a ver si puedo recuperar algo del aparato. Proyecto número 6. Hamstertronic. Hacia 1780 había pocas alternativas en materia de fuerza motriz. La electricidad estaba todavía en una etapa experimental. El petróleo era caro y difícil de conseguir, y el motor a vapor presentaba problemas por sus costos y tamaño. El Hamstertronic vino a resolver todos estos inconvenientes. Sin embargo, por alguna extraña razón, este aparato terminó en una carpa olvidada en el circo de Moscú. Escribe el capitán Arsenio en su diario: la tracción a sangre soluciona el acertijo de cómo generar energía. Si un hámster adulto corre sobre una rueda a una velocidad de 9 vueltas por segundo, puedo multiplicar y trasladar mecánicamente este movimiento al eje de la hélice. En cuanto a la dirección, el viento lo decidirá. No puedo fallar. Capitán Arsenio, 4 de febrero de 1787. En su diario de vuelo del Hamstertronic, el capitán Arsenio registró lo siguiente. 1. El acertijo está resuelto. Con la valiosa ayuda de mi amiguito, flotaré en el aire como un barco en el agua. 2. ¡Adelante, pequeñín! 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mis sensores indican 9 vueltas. El cálculo era correcto. Me elevo lleno de esperanzas. 3. Los mecanismos de transmisión operan con total normalidad. El cielo me pertenece. El hámster parece querer decirme algo. 4. De repente, mi fuente de energía abandona la máquina. ¡Cobarde! Tendría que haber utilizado un conejo. 5. El piso se aproxima a una velocidad preocupante. Mi calma, sin embargo, es plena. Tengo confianza en la resistencia del Hamstertronic. 6. La violencia del contacto con tierra no me intimida, tampoco la destrucción de mi aparato. Mi única preocupación ahora es conseguir un gato hambriento. Adiós desde abajo. Como sucede con casi todas las leyendas, las distintas versiones se contradicen, las pruebas se evaporan y el boca en boca terminan construyendo una historia que dista mucho de la realidad. Lo cierto es que nadie sabe qué fue del capitán Arsenio y sus máquinas voladoras. Solo nos queda su diario, 90 páginas de fracasos consecutivos y una gran pregunta. ¿Finalmente lo consiguió?
Algunos dicen que el diario de Arsenio estaba enterrado cerca del Cairo, en Egipto, a más de 7.000 kilómetros de la Patagonia, donde el capitán vivía. Otros dicen que se hallaba en un cofre en el fondo del Mar Rojo, cubierto de chatarra oxidada. Pero la mayoría asegura, sostiene e insiste en que el diario del capitán fue encontrado en la superficie de la Luna el 20 de julio de 1969. Escribe el capitán Arsenio en su diario. Pasaron varios años desde aquel primer motocanario. Fracasé tanto, pero también aprendí mucho. No me alcanzan las hojas de este cuaderno para contarlo. Y hoy, por primera vez, estoy seguro de que esta nueva máquina que inventé funcionará. Me merezco un pedazo de cielo y voy por él. Capitán Arsenio, 6 de diciembre de 1789. Y así termina el diario del capitán Arsenio, La máquina de volar, escrito e ilustrado por Pablo Bernasconi.